aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. En la antigüedad, una de las fiestas religiosas y profanas más celebradas en Roma era la de San Juan, patrono de la ciudad, que se celebraba el 24 de junio. La fiesta empezaba la noche de la víspera, como conocida Noche de las Brujas, en la que, según la tradición, las brujas vagaban con la intención de capturar almas. La gente de todos los barrios de Roma, armados de linternas y antorchas, iban en peregrinaje hasta la Basílica de San Juan de Letrán para rogarle al santo y para comer caracoles en los mesones y barracas, porque comer caracoles, cuyos cuernos representaban discordias y preocupaciones, simbolizaban la destrucción de la adversidad. La participación popular era masiva, se comía y se bebía abundantemente, y se hacía mucho ruido con trompetas, campanas, tambores y petardos para asustar a las brujas y evitar que recolectasen las hierbas necesarias para sus brebajes y pócimas. La fiesta terminaba al amanecer, cuando el Papa se trasladaba a la Basílica de San Juan para celebrar la misa. Y una vez concluida desde la logia de la Basílica, tiraba monedas de oro y de plata hacia los feligreses que enardecidos intentaban hacerse con alguna moneda. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este su programa Yemayá, con un servidor, Juan Santana, desde los estudios de Canal 4TV, una noche más, directo. Mis niños y mis niñas, está claro que en todos los fregados parece que la Iglesia siempre se ha querido meter. Desde que la historia es historia, ya he dicho que los cultos, que las creencias a dioses, a mitos, está claro que siempre, desde que la civilización es civilización. En base a esta información, yo que doy, dije que a lo largo de estos programas venía a tratar algunos temas referente, porque se van acercando las festividades de esa noche tan mágica como es la noche de San Juan, donde yo considero simplemente que ni es una fiesta religiosa, ni es una fiesta pagana, inclusive se celebra en mi santo, es mi onomástica, pero sino que simplemente es una noche especial, sobre todo porque entra lo que sería el solsticio de verano. Y en esa entrada hay dos elementos importantes que se suelen utilizar, que son las hogueras y el agua, dos elementos de aquellos cuatro elementos que componen. Entonces, está claro que toda historia conlleva también leyendas urbanas que al paso del tiempo se van creando, y que hay personas que pueden llegar a creer en ellas, o otras personas que simplemente lo que hacen es analizarlas y conseguir, de alguna forma, ver el sentido dentro de lo que es esa información que llega a nuestras manos. Lo que está claro es que la Iglesia Católica ha perseguido y persiguió durante muchísimo tiempo a aquellas personas que se le tachaban de brujos o brujas, porque entendían que las labores que ellos podían realizar era adoración al maligno. De ahí es donde se crea la Santa Inquisición y asesinan literalmente cantidades inmensas, sobre todo en Francia, de mujeres que van además a la hoguera. Yo entiendo que muchísimas, inclusive, de esas mujeres que
padecieron, pues inclusive torturas, hasta que se declaraban dentro de ese tribunal y públicamente, ya para agotar los últimos recursos y acabar con esas agonías de ese tipo de maltratos y torturas que recibían antes de llegar a la hoguera, que sepan que antes de llegar a la hoguera, cualquier individuo que fuera tachado dentro de los campos de las religiones o dentro de los cultos paganos, como podría ser en este caso aquello que se le llama brujería, eran torturados hasta que, a pesar de que ellos no se reconociesen como tal, como iluminados del maligno, como seguidores de la perversidad, muchos de ellos ya rendidos tenían que confesar y confesarse de que sí, y eso se hacía de forma pública en un juicio donde era encabezado justo precisamente por aquellos sacerdotes, aquellos frailes que hicieron lo que se llama la Santa Inquisición. Bien, dentro de esa ramificación, yo en los estudios, en las tesis que yo puedo sacar, entiendo que inclusive aquellos individuos que iban en contra de los monarcas, en contra de las leyes, en contra de las normas que podían existir al pueblo llano, lacayo, si se rebelaban contra esas autoridades, ya automáticamente podría tachársele de enemigo, de un enemigo. Eso quiere decir que está claro de que no existía esa libertad, donde aquellos que eran el pueblo, que además trabajaban para los que de todos modos el sistema sigue funcionando igual, nosotros trabajamos por los que están arriba, pero que bueno, en ese momento está claro de que, como vemos, que se ha puesto, inclusive hay muchísimos reportajes e inclusive fotografías de la Edad Media, donde eran esclavos prácticamente de los caciques, de los terratenientes, como aquí en este también archipiélago, tuvimos este tipo de individuos, de caciques y terratenientes que tenían que trabajar las tierras o atender el ganado para aquellos que eran realmente los que tenían los títulos y los que tenían el poder adquisitivo. Bien, entonces yo creo que muchísimas personas fueron torturados y fueron llevados hasta la hoguera, inclusive sin haber hecho práctica de ningún tipo, dentro de ningún campo y dentro de ningún conocimiento que pudiese entenderse como aquí se recoge, recoger hierbas para sus pócimas y sus hechizos. Si nosotros retrocedemos más en el tiempo aún todavía, el brujo, el chamán de una tribu, era una persona sabia, entendida e inclusive de los elementos que podía utilizar de la propia naturaleza, porque hacían inclusive hasta la función de lo que hoy en día es la medicina. Y por medio de hierbas y por medio de aquellos conocimientos que iban adquiriendo, eran personas con un anclaje muy, muy importante dentro de aquellas tribus. Posteriormente, hay otra época donde el mago, el brujo, por ejemplo, a muchos se les puede venir, por ejemplo, el mago Merlín, ¿no? Harry Potter no tiene nada que ver, eso sí, ahora ya eso es ciencia ficción. Cuando el mago Merlín, o sea, recordemos que es una persona también con una sabiduría y donde hay una parte determinada que es la búsqueda de aquellos que también nos podemos considerar alquimistas, como yo me puedo considerar, que es la búsqueda de lo desconocido y el transportar por medio de una serie de herramientas y convertir en, por medio de esas herramientas, un mineral preciado. Bien, pues
Siempre, desde toda la historia de la humanidad, siempre han existido este tipo de individuos e individuas con conocimientos. Lo que tenemos que tener en cuenta, eso sí, tenemos que tener en cuenta, es de que aquellas leyendas o todas esas mitologías que rodean al campo del esoterismo, de la brujería, no se olviden, no olviden por un momento que son personas que realmente, independientemente que puedan dedicarse inclusive a hacerle culto al maligno, son personas con conocimientos y sabidurías. Independientemente, vuelvo y repito, para lo que utilicen sus conocimientos. Yo lo que sí quiero plasmar esta noche con este tipo de introducciones es decirles que en esta noche mágica tenemos que entender que realmente lo que se hace de verdad es una adoración al sol, por eso es el fuego, y el agua es por la purificación. Y cae justo en esa fecha. Saltar para purificar por encima de las hogueras, bañarnos en el mar para purificar y empezar el segundo semestre de cualquiera de aquellos años que hemos vivido y nos queden por vivir, con un poquito más de energía y dejando lo pasado pisado. La objetividad con la que se transporta esa noche, los bailes de las brujas alrededor de las hogueras, donde aprovechaban para recoger ese tipo de hierbas, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿no habría otras ocasiones, otros días, otras noches, donde esas personas pudieran ir a recoger justo precisamente esas hierbas? Porque si yo planto hierba huerto, por ejemplo, o pasote, que es para cuando uno tiene ardor de estómago, le viene muy bien el pasote. Yo el pasote lo cogeré cuando después que lo haya plantado y haya nacido. No tengo por qué esperar a que venga el 24 por la noche para coger el pasote. O sea, si yo estoy con un cólico de estómago en enero, tengo que esperar a que venga junio para yo coger el pasote para podérmelo tomar. O sea, hay cosas que de por propia lógica no tienen ni tan siquiera la mitad de un dedo, no, la cuarta parte de la mitad de un dedo de frente. Bueno, dicho esto, seguiremos a lo largo de que hagamos algunas llamadas de entrada y decirles que, por favor, si son tan amables y respetuosos, solamente una pregunta. Buenas noches, redacción. ¿Qué tal estás, mi niño? Bien, pues vamos a dar comienzo del programa con las llamaditas. Ok, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Fecha de nacimiento, si eres tan amable? El 8 del 12 del 42. Del 12 de 1942. ¿En qué podría ayudarte, mi niña? Mira, Juan, yo quisiera que mi casa arregló porque no la encuentro muy allá. Muy allá. ¿Crees que quizás haya un maleficio o algo por ahí que alguien...? Pues yo no sé si es maleficio porque esto está... todo insoportable. Sí, bueno, pues vamos a mirar con las cartas, querida amiga, porque como siempre he dicho y voy a seguir manteniéndome, no todo pueden ser brujerías y cosas de este tipo, sino que a veces inclusive en la propia vida hay circunstancias en las que se revuelven y nos da la impresión de que quizás pueda estar existiendo agentes externos que estén intentando conseguir que existan desuniones, etcétera, etcétera. ¿Qué deseas que se abra, la izquierda o la derecha? La derecha. Bien. Perfecto. Hablando de que todo no debe de ser daño, ni debe de ser brujería, ni debe de ser santería, como alguien que anoche entró en este programa y hizo ese término, yo debo decirte que esto es una situación que se viene arrastrando ya de hace muchísimo tiempo. Entonces está claro de que ese malestar que estás viviendo dentro de lo que es tu propio santuario, tu propio hogar, está claro que es por desavenencia de personas ajenas. O sea, no tiene nada que ver inclusive con los miembros de la familia, sino porque aquellos que deberían de ser parte de nuestra familia, hablamos de aquellos que nos acompañan, aquellos que se introducen en nuestras familias, hablamos de yernos, nueras,
etc. y demás familias. Ok. No comparten y a veces no participan, pero a veces después encima pretenden y como que casi se puede decir que intentan manejar situaciones y desunir de alguna forma el núcleo familiar de donde todos venimos. Esto que ahora mismo está sucediendo no es ni ninguna labor, no hay ningún daño. Se presenta la carta de la sanación, templanza, la carta de la magia, sino simplemente es un estado circunstancial que con muchas probabilidades, debo decirte que presentándose al final la carta de la torre, creo que irán poniéndose las cosas, ¿de acuerdo? Se irán ubicando en cada momento y en cada lugar, y que realmente también esa estabilidad y ese equilibrio y ese bienestar no tardará poco, más bien tardará mucho en volverse nuevamente a encontrar ese equilibrio en tu casa, pero no es a consecuencia ni de daños ni de labores esotéricas de ningún tipo. ¿Ok, querida amiga? Es que mis hijos están todos eso, todos en contra uno del otro, conmigo y todo, que... Yo lo único que sí te digo es que ante estas situaciones simplemente es no mezcluirse si son cosas que realmente a ti no te atañen, si son cosas privadas entre ellos, que las resuelvan entre ellos porque ya bastante granditos son, y simplemente continuar hacia adelante con tu camino y tu vida, no permitiendo que todos estos malestares que pueden existir entre ellos te lleguen a repercutir inclusive en la salud como te está repercutiendo. ¿Ok, querida amiga? Sí, verdad. Un besito muy fuerte. Te digo, y que tenga buena suerte y que siga adelante. Muchísimas gracias también, muchísima suerte para ti y que todo se arregle en tu hogar. Un beso muy fuerte y gracias por entrar en el directo. Gracias. A ti, mi niña. Hasta luego y buenas noches. Seguimos, pequeñín. Chiquitín de mi alma. Hola, buenas noches. Vale. Ok, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué vos sos, Juan? Bueno, pues por lo pronto aquí, yo qué sé. A ver, Es que te estoy viendo por la televisión. ¿Me estás viendo por la televisión? Lo raro es que me estuviera viendo por la radio. ¿Te imaginas? Yo, entonces sí tendría que ir a tu casa a ver qué es lo que sucede ahí. Porque igual podemos patentarlo y todo. Entre los ojos y la ceja. Mira, fecha de nacimiento, querido amigo. 25 del 4 del 56. De 1956. Bien. ¿En qué podría ayudarte? Mira, es la primera vez que te llamo. Sí. Y quisiera saber a ver cómo estoy yo. De acuerdo. Es la primera vez que me llamas, pero ya me conocías, o sea, me has visto en alguna que otra ocasión en la televisión. Sí. En la forma te he visto dos o tres veces caminando. ¿Ah, sí, también? Sí. Ah, ok. Claro. O sea, pero personalmente no nos conocemos, ¿no? O sea, no... No. Ah, vale. Te he visto de cerca, sino de lejos. Ah, vale. No, eso es para que digan algunos que yo no hago deporte. Me viste caminando, ¿verdad? No, sí, te vi caminando. Vale. Sí, estoy caminando, estoy haciendo algo de deporte, me estoy moviendo, ¿verdad? Ya. Tienes sangre de chincha. ¿Eh? Tienes sangre de chincha. ¿De chincha? Eso no lo había escuchado nunca. Claro. ¿Qué significa eso? Claro que es como si fuera un spray. Sí. Que no para quieto. Ah, jiribilla en el culo. Sí, no, la verdad es que parece que sí, que sí es cierto, que soy una persona muy desinquieta y siempre tengo que estar ocupado. Es que lo podemos juntar, porque somos iguales. Bah, somos, entonces, tú imagínate, entonces tú y yo. Mira, ¿qué es lo que te está preocupando ahora mismo, estimado amigo? Ya, no me salen las cosas bien. Sí. Vale, no te están saliendo las cosas bien. ¿Ves que este año está siendo un poquito más caótico inclusive que el 2017? Sí. Vale. Bien, vamos a ver. Por algún momento, claro, habrás pensado, coño, pues ya ahora que estoy empujando para aquí, empujando para allá, ¿será que alguien me está mirando mal? ¿O alguien me habrá echado aceite en la puerta de mi casa? O... Ahí o alguna de estas tipos... Ahí te doy la razón.
alguno de estos tipos de putadas, porque no se le puede llamar de otra forma, que igual a lo mejor en algunas ocasiones pues puede hacer función y otras veces lo que no puede hacer es un resbalón. Bueno, pues vamos a mirarte a ver qué es lo que está sucediendo, por qué las cosas no están saliendo realmente como deberían de salir. Porque yo sí debo decirte que dentro de tus números hablan de algo de que es precisamente una connotación. Eres y has sido persona próspera, y has sido una persona que has estado ocupada, y una persona que cuando te has propuesto en tu camino a alcanzar algo, aunque te haya costado, pero has llegado hasta ese punto donde tú has deseado llegar, ¿de acuerdo? Ya. Sí es cierto que una persona motivadora como eres tú, una persona con un aliento que no has decaído a pesar de que hayan venido grandes tempestades, puede levantar muchas pasiones y puede levantar muchos celos, ¿eh? Ya no es cuestión de envidia. Mira, sino en eso no te quito la razón. Porque ya sería cuestión de celos, ya no solo de envidias. ¿Qué deseas que se abra, la izquierda o la derecha? La izquierda. Perfecto. Bien, sin errores ninguno, ya con lo que te acabo de decir por medio de tu numerología, está claro que las cartas van mostrando cosas que evidentemente ya te he manifestado. Eres un individuo que en cualquier lugar donde tú hayas estado, siempre eres una persona que has dejado huella. Pero huella positiva. O sea, has sido una persona entusiasta, has sido una persona creativa. Eres una persona que apoyas y ayuda inclusive al iniciante o al principiante, inclusive en los trabajos donde tú has estado. Ahí está. Esta reacción que tú tienes, está claro de que en algunas ocasiones puede levantar algunas ampollas, porque no ha habido un cambio en ti, a pesar de que se hayan presentado momentos, como lo que te decía, que sí han sido momentos bastante delicados, donde has tenido, inclusive con el campo mismo de la salud, que salir y seguir apechugando hacia adelante. La carta del carro sí está claro de que hay algo que nos inquieta. Cuando nosotros decimos ya a nivel psicológico y a nivel físico, esto no es normal. Aquí tiene que estar pasando algo, porque esto no es normal. No es normal. Pues yo debo decirte que sí, que en tu caso no es normal lo que está sucediendo, porque sí se presenta persona que desde hace ya algún tiempo ha querido que esa suerte, esa luz... Es que te voy a mostrar las cartas para que veas que además sin truco, ni trampa, ni nada por el estilo. La carta del sol se inicia y nos dice, acompañada de la carta de la rueda de la fortuna, que eres una persona que tendrías que no estar pasando por esta situación. Este eres tú con el que tú te identificas y te has identificado siempre. Sin embargo, se aplica una magia y viene de la mano de una mujer, además una mujer con fuerza, una mujer con carácter y una mujer que en un momento determinado en tu camino casi se puede decir que tú no es que hayas creído, sino que sabías que era una persona que podía ser bastante tóxica para ti e inclusive para los que estaban a tu alrededor. Ya te entiendo, ya. No quiero dar más datos porque entonces sabes que esto, aquí me limito un poco a tirar la piedra y dejar claro un poco por arriba lo que puede estar sucediendo. En tu caso, hablamos de que sí ha habido alguien que se ha encargado un poco de que este carro que se ve ahí cargado con fuerza, con energía, con carta de justicia, con carta de fortuna, con luz, con entrega, se esté ralentizando. O sea, no es que hayas terminado de pararte, sino que se está ralentizando. ¿Está claro que necesitas un empujón? Sí. ¿Que necesitas quizás probablemente una de esas herramientas de las cuales yo digo que siempre guardo para cada uno de ustedes en mis puños? Pues sí, a lo mejor la podrías necesitar y para arrancar y eliminar por todas este corte que se te está haciendo ahora mismo en este momento, pero que no viene desde ahora. Viene inclusive cerrando el 2017. O sea, esto ya tú tuviste que empezar a darte cuenta que algo ya se estaba moviendo, inclusive dentro de lo que fue el propio mes de diciembre. Vale, iniciamos enero, luego terminamos, comenzamos febrero y sigue. La cosa no es que vaya a mejor,
pero sí va como a retroceder un poco. O sea, no avanzamos, no va a peor, pero como que no avanzamos. Hay muchísimas cosas alcanzables en tu camino que te las quieren cortar y te las quieren quitar delante de ti. Si tú lo deseas, ahí. Es rubia. Teñía. Blanca. Blanca, pero me está preguntando que si es rubia. Se habrá pero en otras ocasiones ha sido teñida también. Ahora podrá estar de rubia, pero rubia, rubia no es. O sea, no es una rubia de nacimiento, quiero decir. Sí. Pues ahí yo creo que tú tomaste una decisión en un momento determinado que fue la correcta. Creo que fue la correcta. Además, le viste las orejas al lobo, ¿verdad? Ya. Pues ella a ti te quiere mandar al carajo, pero de otra forma distinta. Abre los ojos, parrama a la vista, y como hombre inteligente que eres, porque veo que sí, eres una persona además intuitiva, cuando tú lo desees, ahí está el número de mi consulta, y vente a resolver conmigo esta situación para liberarte de este peso y de esta lacra que además no te deja avanzar inclusive con otras personas. Porque si te habrás dado cuenta, también a la hora de avanzar con otras personas, estás como también estancado. Ya te entiendo. Ok. Pues nada, querido amigo, ha sido un placer hablar contigo en este directo. Ahora cojo el número en la pantalla, lo cogeré. Cuando tú quieras, ahí estamos y estoy a tu servicio cuando tú lo desees y creas si realmente así es de necesitarme, ¿ok? Dos tocayos iguales, Juan. Ah, bueno, pues te felicito, felicidades anticipadas, querido amigo. Somos iguales los dos, somos dos Juanes iguales. Ah, ok, como pues. Como dijo antes, decir dos Juanes tontos. No, los dos Juanes, sí, porque a los Juanes le decía que eran los Juanes los tontos, ¿no? Porque como habíamos tanto. Pues, querido amigo, yo creo que no tengo ni un pelo de tonto. Y tú, ni tampoco. Igual, o sea que. Porque creo que casi llevamos el mismo peinado, fíjate. Vale, socio. Bueno, un abrazo muy fuerte y hasta cuando tú lo consideres. Que te llamo ahora, no me quites el número de la pantalla para cogerlo. Sí, este es el número de la consulta de mi despacho, ¿de acuerdo? Vale, gracias, Juan. Adelante, mi niño lindo. Esto es un disparate. Kevin. Ok. Seguimos con la llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Fecha de nacimiento, si eres tan amable, mi niña. El 30 de abril de 1954. Perdona, ¿el día? 30 del 4. Sí. De 1954. De 1954. ¿Qué quieres? Sí. ¿Qué deseas? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué pregunta tan intrigante te tiene ahí a ti en tu cabecita? Como me aburría, digo, voy a preguntar a ver en qué el terreno amoroso. Que como te aburría a ver de coger, de ponerte a hacer ganchillo o de ir al baile o algo, lo que hace es que me llamas a mí, porque estabas aburrida. Hombre, yo prefiero hablar contigo. Hombre, eso es un detallazo, ¿vale? Eso ya, okay. Ya están cambiando las tornas, ¿vale? Ya están cambiando las tornas. Bien. Mira, a ver si van a haber cambios en mi en el terreno amoroso. Ya. Dije, ¿qué es lo que sucede en tu cabecita? ¿Qué sucede en tu corazón? Cambios en el terreno amoroso. ¿Cambios a mejor? Hombre, mejor porque estoy parada. Bueno, parada no. Ahora mismo estás haciendo el descanso de la guerrera. Te tienes que poner en marcha y lo sabes. ¿De acuerdo? ¿Qué deseas que se abra, la izquierda o la derecha? Derecha. Bien, para empezar, descartar cualquier ante tu inquietud y como estabas aburrida, digo, bueno, pues como estabas aburrida yo te voy a contestar. Está claro de que si por un momento pudiésemos pensar de que alguien quizás pudiera pararte dentro del campo del amor, que pudiera surgir un corte, que alguien quisiera que realmente tú no tuvieses un compañero o que alguien que realmente llegase a ser eso que nosotros deseamos que en nuestra vida no venga, coño. O sea, vamos a ver, si nosotros no estamos... Vale, sí, también nos ponemos a pedir la lotería y todas esas cosas. Pero en la parte de lo que es el amor,
No ha habido nadie que con malas intenciones haya querido que se acerque a alguien que pueda resultar interesante en tu camino. Descartando todo eso, ya desde primera instancia debo decirte que este año es un año lleno de muchísimas novedades interesantes para ti. La carta de la magia, acompañada de la carta de la emperatriz, nos dice: aquellos locos que ya hemos visto, que no se repiten, está claro que se cambian por personas que entran nuevamente en tu vida. Unos serán amigos y amigas, pero de ellos, uno hará un efecto en ti porque será primero como amistad y luego va a haber como una conexión donde vas a hacer un giro y un cambio donde podéis llegar a uniros como pareja. La carta de la templanza nos dice que todavía se requiere un tiempo y podría ser que esta persona pudiera estar hasta ya en tu entorno, ¿de acuerdo? Que pudiera ya estar hasta en tu entorno, pero que aún todavía no ha habido esa conexión que se supone que debe de existir. Empezará un tú a tú de forma respetuosa y como lazos de amistad y de entendimiento, pero que llegará ese momento donde se cierra la carta del mundo, que esto dice que esa persona va a ver y va a hacer un giro que tú, además, también vas a participar en él y donde os vais a dar mutuo, esto va a ser mutuo, conocimiento de que está existiendo una magia entre ambos, tanto en esa persona que vas a conocer como en ti. Pero se presenta en principio como amistad, no como pareja. ¿Ok, querida amiga? Bueno, ya me has dicho algo que me llega al alma. Lo que sí está claro es que hay que compartir un poquito más. Quiero decir que tienes que hacer más vida social, vaya, por así decirlo. Es verdad. Sí. Porque creo que tú eres una persona que antes sí acudías a algún baile, alguna cosita, alguna excursión. Y creo que llevas una temporada también que estás un poco como ermitaña, ¿no? Como que estás un poco ahí, a ver qué pasa. No, a ver qué pasa no, va a suceder y va a pasar. Pero está claro que tenemos que poner también de nuestra parte. Se llama fuerza de voluntad, que ya hablé en esta semana de ello. Querida mía, de aquí mira, te envío. Perdona, esto puede ser que la conozca esa persona ya, ¿no? Está en tu entorno, pero no la conoces. O sea, probablemente la hayas visto, pero no la conoces. O sea, cuando decimos de no conocernos es de por lo menos una presentación. Oye, mira que te presento este fulanito, que está, puede estar en tu entorno. Eso sí es cierto, ¿ok? Vale. Mira, ¿y te puedo preguntar por una persona que está enferma? Amor, solamente es una pregunta, ver, cariño. Vale, ¿sí? Vale, cariño. Bueno, pues un besito muy fuerte. Felicidades por tu santo. Gracias. Vale. Bueno, un besito. Que seas feliz. Igualmente, claro. Lo mismo te deseo. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Yo soy plenamente un hombre muy feliz. Bien, retomemos algo con lo que hacemos nosotros. Dame un descansito, Kevin, si no te importa. Tomemos y retomemos algo que es con lo que yo he querido en estos días un poco aclarar, informar de dónde vienen todas estas leyendas, dónde vienen todas estas mitologías y todas estas historietas a veces que no se las cree ni el que la cuenta ni el que la escribe. Hay un apartado importante que yo digo que es un antes y un después. Porque a veces parece que cuando yo hablo, o puede darse la impresión de que cuando yo hablo referente a lo que es la Iglesia Católica, puede ser que es que yo sea una persona que esté en contra de esa institución. Dios me libre, en absoluto. Que no se termine nunca, porque además es una potencia económica muy importante y porque siempre ha estado metida en todos los fregados. Yo no creo en la institución. Ya yo he dicho que yo no creo en las religiones. Yo creo
en el lado espiritual de cada ser. Hay personas que cuando se introducen dentro de una ermita, dentro de una iglesia, a mí eso me encanta, eso sí se lo debo de, eso lo debo de reconocer. A mí, si yo voy a Teror, tengo que entrar en la Basílica de Nuestra Señora del Pino. Si yo voy a aquí al Santo Cristo de Telde, por favor, ¿cómo no voy a entrar a ver yo al Santo Cristo de Telde? Eso se llama fe. Otra cosa es que yo no crea en el negocio o lo que realmente se haya podido crear dentro de esa institución que se llama iglesia y que se supone que debe de estar para el bienestar, para ayudar, para compartir, para repartir y para no solo evangelizar. Porque ese representante que fue Jesús como hombre en la tierra, un revolucionario, inclusive hizo, según las Sagradas Escrituras, hizo un milagro, que fue al pueblo darles peces y pan. Recordemos que alrededor de la iglesia inclusive existen otras instituciones como son los colegios, donde quizás probablemente mis hijos, porque yo no tenga un estatus económico, mis hijos, y sin nombrar ninguno de esos colegios, no puedan acceder a tener esa educación, lo cual tampoco, aunque tuviera poder adquisitivo, jamás se me ocurriría introducir a mis hijos dentro, con todo el respeto, vuelvo y repito, dentro de ningún colegio o instituto o universidad que la cúpula, evidentemente, hasta el profesorado, fueran religiosos, bajo ningún concepto. Yo considero que cada uno educa a sus hijos como cree que deben de educarlo, y yo, lo que sí está claro, que ni les hablo de religión si no me preguntan, no les hablo de política si no tienen alguna curiosidad. Cada ser se va creciendo y se va creando hacia sí mismo, no en cuestiones de religión, sino en cuestiones de ética, de moral y de respeto. Y sí tener un concepto de lo que se llama creer. Por ejemplo, hay algo que es muy usual entre mis hijos, que cuando les pasa cualquier cosa y uno se ríe porque alguno se cae o cualquier historia, y después el que se rió se cae, el otro le dice: eso es el karma, ¿te das cuenta? Te reíste de mí, te lo devolvió a ti. Entonces ya no deja de ser algo en lo que se cree, ¿no? El que cree en las estrellas, el que cree en Yemanjá, el que cree en el Cristo de la Laguna, el que cree en la Virgen de la Candelaria, el que es devoto de Santa Rita y todos los lunes va a ponerle sus velitas y sus peticiones. Todo es respetable, ¿de acuerdo? Todo es respetable y yo lo respeto, aunque todos mis conocimientos y todos mis estudios para la Iglesia Católica sean cosas paganas. Lo que es una palangana, no paganas, lo que es una palangana, con la desfachatez que hacen esas presencias, ¿de acuerdo? Y donde vemos cómo, inclusive, si es una religión, en esos cónclaves y en esas reuniones, está claro de que inclusive son partidarios dentro del campo de la política. Jesús de Nazaret, ellos no representan realmente al Cristo. Mi pregunta es, ¿Jesús de Nazaret era comunista, era socialista, era de Podemos, de Ciudadano, o fue un enviado del universo, un profeta, que lo que vino fue a enseñar amor, a que nos respetáramos y nos amáramos los unos a los otros? Ahí lo dejo caer. Cada uno tiene que respetar. Lo que sí no puedo permitir, está claro, de que ellos sean los primeros que han faltado el respeto a personas que, como por ejemplo a los homosexuales, que hayan habido inclusive obispos que hayan tenido el atrevimiento de decir que son personas que están enfermas. Y así con un sinfín de cosas.
Entonces, yo, con todo mi respeto, vuelvo y le repito que si un día también me tengo que sentar en un funeral y escuchar misa, lo que sí no me voy a poner de rodillas en ningún confesionario a contarle ninguno de aquellos que yo considere que pudiesen ser mis errores, no mis pecados, ¿de acuerdo? No mis pecados, sino mis errores, porque yo ante mí mismo soy el que tengo que saber perdonarme y perdonar. Y si me tengo que acercar también a comulgar, a tomar el pan y el vino en la representación del cuerpo y la sangre de Cristo, también lo hago. Otra cosa es que no me apetezca entrar en parafernalias determinadas. Bueno, seguimos, Kevin, con las llamadas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Fecha de nacimiento, si eres tan amable? 25/4/84. 25/4/1984. A mí me resulta muy gracioso, y con esto voy a contar una anécdota con tu permiso. Sabes que la llamada es gratuita, ¿verdad? Sí. Que aunque tú estés esperando, no te va a costar un duro. A mí me resultó muy curioso el sacristán, un sacristán, o sea, el que se bebía el vino de... el que tocaba las campanas para ir a misa, el que ayudaba al sacerdote del pueblo a hacer la Eucaristía, a las procesiones, a toda esa historia. Fíjate tú qué cosas tiene la vida. Yo le pierdo la vista a ese señor, de todos modos no es que tuviera mucho vínculo personal con él, pero sí tenía una característica determinada, y he dicho que soy fisionomista también, unas características muy determinadas en el rostro, ¿de acuerdo? Bueno, para ser más concreto, había una mancha, él tenía una mancha en un lateral de uno de los mofletes, y era muy característica. ¿Quién dice a ti que un día yo me tocan en la puerta y yo esto que ni miro por la mirilla ni nada, digo, ¿quién coño será? Abro y era dos señores entrajeados a hablarme de la palabra de Jehová. El sacristán era testigo de Jehová. Entonces yo por un momento me quedé pensando, pero este que iba de, no, de Pacurilla, ¿cómo ese cambio? Pues yo, que la verdad es que no tengo cara y no me la gasto, le pregunté, le digo, ¿tú no eres fulanito de tal? Y yo, sí, 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 sí. Coño, yo te recuerdo a ti. Dice, sí, sí. Lo que pasa es que conocí a estos mis hermanos y me di cuenta que realmente esta era realmente la verdad, que esta era realmente la forma de seguir las enseñanzas de Jehová. Yo me quedé a cuadro. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Si una persona que además que está introducida dentro de una religión se pasa a algo que yo no considero religión, con todo mi respeto yo a los testigos de Jehová, con todo mi respeto, yo no considero que sea religión, no le voy a llamar ni tan siquiera sectario, porque creo que no. Lo único que sí no he podido entender nunca de ellos es lo del tema de lo de la transfusión de sangre. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Que inclusive el Poder Judicial, o sea, que la justicia haya tenido que intervenir porque un hijo se esté muriendo por una falta de una transfusión de sangre y su Biblia, sus creencias, sus ideologías le dicen que no puede transferirle sangre y que tenga que intervenir un juez para poder salvar a esa vida. Cuando yo he sido un tío que he donado hasta médula espinal, sin saber para quién, sino para alguien que en un momento determinado la pudo necesitar. Bien, dicho todo esto, ¿cuál es tu pregunta, querida amiga? Pues mi pregunta es en el amor. ¿Qué quieres saber sobre el amor? ¿Que cómo te va a ir? Sí. ¿Pero porque has conocido a alguien hace poquito? No, porque hasta ahora no me ha ido bien. Y entonces, pues saber un poquito cómo me irá. Vale, si entrase una nueva persona en tu vida, ¿quieres decir? Sí. Bien. ¿Hay algún proyecto por ahí? ¿Algún pretendiente? Nada. Hombre, puede ser en alguien que yo pueda pensar. Bien, ¿qué deseas que se abra, la izquierda o la derecha? La izquierda. Te voy a hablar
Te voy a hablar, pero de forma genérica. No me voy a centrar en esa persona. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Una persona centrada, una persona que además sabes de verdad lo que es el amor, aunque no lo hayas conocido, de la forma en que se representa en su totalidad. Alguien que cuando entrega, entrega el 100% en todo lo que es el amplio campo del amor, donde has recibido desengaños y evidentemente desilusiones, porque yo a veces no sé si los desengaños son peores que las desilusiones. Me preguntas que si realmente dentro del campo del amor pudiese existir, ¿cómo no va a existir alguien que pudiera resultar ser esa persona que no recibieses ni desilusiones ni desengaños? La carta de la sanación nos hace el siguiente planteamiento. Los cambios están por venir, pero también te hace una pregunta a ti, y la pregunta es: ¿tú estás preparada si llegas a ese momento? ¿Has dejado atrás y te has descargado esa mochila de todas y cuantas aquellas situaciones hayas podido vivir incómodas dentro del campo del amor? Porque si fuese así, está claro que los campos están abiertos por completo. La magia se presentaría nuevamente, evidentemente, con alguien que además es un poco mayor que tú. Bueno, un poco. Te podría llevar unos cuantos años, ¿eh? Te podría preguntar si es de mi entorno. Si es de tu entorno. ¿Perdón? Es que no te escuché lo último. ¿De dónde podría ser? ¿De mi entorno, donde yo vivo? Yo creo que esta persona ni tan siquiera es de tu entorno ni donde tú vives. Yo creo que esto es una persona que está ahí en una línea. Cuando se presenta la carta del colgado acompañada de la carta del juicio, lo que nos habla es que es un amor que vas a conocer. No es un amor, inclusive platónico, que pudiera existir por alguien que tú sintieses atracción o sintieses un poco de feeling por esa persona. Cuando se presentan estas dos cartas, lo que nos dice es que esa persona aún todavía no está, no ha aparecido en tu camino. Es una persona que vas a conocer, una persona completamente distinta y que no está en tu entorno. No es una persona que está en tu entorno. En tu entorno puede existir que pudiera haber una persona que existiese ese coqueteo, que es el que yo acabo de decirte o de definirte hasta hace un momento. Pero yo creo que realmente aquella persona que se puede presentar en tu camino, y seguro que va a ser en este 2018, va a ser una persona completamente distinta. Baja literalmente con la carta de la magia, magia. Varón, amor. Así, por esa misma línea es como se va a introducir esta persona dentro de tu vida. Y no la conoces aún todavía. Eso sí, mayor es. Puede llevar una diferencia de edad. Ante la tuya, a lo que yo me refiero, ¿de acuerdo? Bueno, pues esperemos a ver qué sucede en los meses venideros. A ver si de verdad esta persona está ahí. Y ya no solo que esté ahí, sino que aparezca y que se quede. Ok, querida amiga. Vale, pues muchas gracias. A ti, mi niña, por entrar en el directo. Luego, y un beso muy fuerte. Hasta luego. El campo del amor. Hoy le dije a alguien en mi consulta, el amor y la mortaja del cielo bajan. Y está claro de que eso es cierto. Hay personas a veces que sin darnos cuenta hay algo que sucede y de repente nos vemos atraídos por esa persona y quizá ni tan siquiera esté en nuestro perfil. Quizá ni tan siquiera nosotros dijéramos, yo que jamás nunca me hubiera fijado yo de esta mujer. Vale, pero existe algo que es química, que surge. Bueno, Kevin, sí, tú mandas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Fecha de nacimiento, si eres tan amable, por favor. Mira, el 30 de junio del 48. De junio de 1948. Sí, ya soy una viejita. ¿Será porque tú lo digas?
Yo aquí a ti lo que te veo es un poquillo usada nada más, pero vieja no. Usadilla, un poquillo usadilla por el tiempo, por los sacrificios, por todas las cosas que llevan en el camino, pero vieja no te veo. ¿Cuál es tu pregunta, querida amiga? Mira, a ver si tú me veías algo, porque estoy siempre pachucha, Juan, no tengo ánimo ni nada. Vale, ¿tú siempre tienes? Siempre tirada. ¿Tienes tratamiento médico? Sí. De acuerdo. Sí, tengo, fui al médico para una depresión, pero yo sigo igual, Juan. Vale, tú vas porque supuestamente, claro, tú te sientes en ese estado en el que tú te encuentras, lo cual te felicito porque lo primero que hay que hacer es acudir a la medicina, ¿de acuerdo? Y contarle nuestros estados. Y luego, posteriormente, fíjate que hay médicos inclusive, consulto a muchísimas personas y entre muchísimas profesiones, y hay médicos que evidentemente yo he tratado y los que quedarán por tratar. Y hay médicos inclusive que a veces te llegan a decir, camine por otros lados a ver, porque hasta aquí, bien. Pero bueno, dejando eso aparte, tú acudes al médico, que es lo primero que debemos de hacer. Sí, pues me pensaba que, era alguna depresión, estaba decaída y triste, no tengo ganas de salir. Vale, ¿el médico te pone un tratamiento? Sí, lo tengo, pero ya hace 7 o 8 meses y no me hace nada, Juan. Vale. ¿Tú le has informado al médico de eso, de que realmente ese tratamiento a ti no te está aportando...? Sí, sí. Hasta hoy mismo se lo dije a la enfermera. ¿Y él no dijo de hacer ningún cambio ni nada con los medicamentos? Dice que ya me había cambiado una vez y que siguiera hasta el mes que viene a ver, pero ¿para qué? Si no estoy mejor. Bueno, por lo pronto, llevar las indicaciones. Claro, esta circunstancia que tú estás viviendo te hace pensar realmente, bueno, voy al médico porque creo que realmente es lo que corresponde, porque me encuentro como apática, me encuentro como cansada, como que me falta a lo mejor hasta inclusive una vitamina. Pues igual a lo mejor no eres ni depresión, a lo mejor que estaba falta, quiero decir antes de ir al médico, coño, no, a ver. Pues sí, tengo falta una vitamina D. Vale. Entonces dice, oye, voy a ver porque esto ¿será que tendré anemia? Bueno, pues vamos al médico. Bueno, el médico al final, después de hacer nuestro análisis y demás y tal, te dice, bueno, pues sí, hay una falta de, por ejemplo, de esta vitamina, como dices tú, por ejemplo, la vitamina B, que la podemos adquirir en un montón de productos, además, naturales, que está. Sí, en el sol, me dijo que cogiera 10 minutitos de sol. Vale, también te viene bien. Pero claro, él al final lo que dice es que, bueno, que representas unos estados donde tus estados son todos los perfiles que apuntan a una depresión y te ponen en un tratamiento, vale. Ya tú empiezas con el tratamiento, te lo cambia el tratamiento, pero tú te ves en la misma tesitura. Llegada a esta tesitura, tú dices, ¿será que yo es que realmente estoy depresiva? ¿O es que hay alguien que realmente no quiere que yo arranque? Sí, no, es que no puedo arrancar, Juan. Encima es que no quieres que arranque, que no puedo arrancar. Vale. Vamos a mirarte, ¿de acuerdo? ¿Qué deseas que se abra, la izquierda o la derecha? Dame la izquierda, a ver si... Porque yo veo que tú eres una mujer que antes sí te movía. No, que... Uf. No paraba, mi cielo. Además que tienes una sangre caliente impresionante, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 eres de sangre caliente, ¿eh? Pues mira, hijo, ahora estoy parada. Eres de sangre caliente, o sea... Antes me dije yo a mí mismo que tengo jeribilla en el culo. Pues yo creo que tú a veces hasta tenías un volador. Sí. Es mentira lo que te estoy diciendo. No. Tal cual, antes me reí cuando el señor aquel te lo dijo. Digo, mira, aquí está otra como yo. Sí, pues yo te digo, pero tú es que a veces, hasta en algunas ocasiones, parece que tienes un volado en el culo, muchacha. Te lo dice todo el mundo. Y ay, ¿cómo estás ahora? Y como tú eras. Digo, hombre, la vida cambia. Bien, ¿la vida cambia o te hacen que cambie? Bien, sí, pero verdad que después tenemos ese tipo de amistades y de gente que viene y te dice, ay, qué mal te veo, con lo que tú eras antes. Sí. Y con lo que te estás... O sea, te dan unos ánimos impresionantes. Sí, bueno. Unos ánimos. Yo, esos consejeros y esas personas, la verdad es que los mandaría... Sí, mira, que a veces lo veo por un lado y yo por otro. Y para no hablar, y cuando no me llevo eso, el pañuelo por aquí me tapa un poquillo la cara... Y tiro, porque no quiero ver a nadie.
siempre te dicen algo. Sí, querida pero amiga. Bueno, eso sí es verdad. Querida amiga, yo solamente debo decirte que, a ver, algo realmente sí se ha cosido en tu alrededor. Y no es de ahora, esto ya viene arrastrándose desde el año pasado, inclusive ya con firmeza debo decirte que además empezó toda esta batalla desde el mes de febrero del 2017. Tus recaídas, tus recaídas, me lo confirmas. Sí. Tus recaídas vienen inclusive en un momento determinado donde tú estabas en una cúspide. O sea, quiero decir, donde ese volador ya estaba ahí todavía, donde eres una persona que parabas, bailabas, hablabas, salías de excursiones, salías de giras, y justo da la casualidad que te sientas al lado de una persona que se presenta como mujer y que hace muchísimo tiempo que ni tan siquiera se acuerda de coger el teléfono para llamarte. Sí. Que es la que envidia tu forma de ser, tu juventud, tu forma de abrirte hacia los demás y el protocolo con el que tú te presentas en cualquiera de los lugares. Sí. Querida amiga. Hasta con un trajillo que pusiera de 10 euros. Querida amiga. Me tenía una envidia. Yo debo decirte que hay motivos suficientes, si tú lo consideras, como para venir a buscar un empujoncito. Pero un empujoncito no. Vamos, yo tengo preparado el volador. Esa va a ser tu herramienta. ¿Sí? Sí, sí. Cuando tú lo consideres, vete por allá, porque hay algo que hay que arreglar aquí contigo. Para levantarte y abrirte las puertas de tu casa y de las ventanas de par en par, y aquella gente que inclusive parece ser que se alegra de tus estados. Sí, mucho, mucho. Cambien. Cambien sus formas de verte. Bueno, es que nada, nada, nada. Yo no tengo a nadie porque las amigas que tenía, pues las he ido dejando porque no tengo ganas de salir, no tengo ganas de nada. Y claro, yo lo único que sí te digo, lo único que sí te digo es que por lo pronto no dejes los medicamentos, sigue tomándotelos, ¿vale? No, no los dejo. Sigue tomándotelos y cuando tengas tiempo y lugar y lo crees conveniente, ahí está el número de mi consulta, te vienes por ahí, hacemos un registro exhaustivo de todo esto y te pongo las herramientas que necesitas en las manos para que tú vuelvas a ser la misma persona que eras en el mes de diciembre del año 2016. Ni más ni menos. Porque además hasta ese año... Además hasta ese año, el 2016, lo partiste fuera de tu casa. Uy, 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 sí, 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 sí. ¿Sabes dónde? En Afrate. Querida amiga, cuando quieras, ahí estoy en Yemayá para pues poder solucionar y poner esto en marcha, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Y si no te digo ahora, pero a mediados de julio o el 10... Cuando tú lo consideres, ahí estoy, mi amor, ¿de acuerdo? No, cuanto antes, a ver si me salgo de esto que tengo. Ok. Oye, Juan, un abrazo y mucha suerte también y felicidades. Gracias, mi niña linda, lo mismo te deseo. También se llama así. Ah, pues mira. A ver si me aparece algo para no estar sola. Bueno, veremos cómo después de ponerte las pilas y ponerte el volado en el culo, te saldrá. ¿Sí? Sí, muchísimas cosas más todavía, inclusive. Pues, que vale, eso. Mi niño, gracias. Un besito muy noche. Fuerte y hacia adelante siempre. Gracias por los mismos deseos, que te los devuelvo hacia ti también. Gracias por entrar en el directo. Kevin, me voy. Vale. ¿Cuánto? Nada. Amigos y amigas. Mis niños y mis niñas, seamos conscientes y consecuentes de que en esta vida hay momentos muy delicados y que no podemos estar haciéndonos planteamientos absurdos, que existen ciencias determinadas que se le esconden a algunos seres y que hay otros que de alguna forma alcanzan el entendimiento como lo que yo he ido haciendo. Yo esta noche decirles a todas y cuantas aquellas personas que siguen este programa y a todas y cuantas aquellas personas que siguen confiando en este servidor ahí en Yemayá, en la calle Pi Margar número 13, aquellos que necesiten consulta privada conmigo, ahí está el número en la mancheta, 928-965-854. Les amenazo con volver nuevamente mañana aquí si me dejan entrar en sus hogares. Y ahora, por lo que ustedes saben, ¡a descansar! Thank you.
varón.